pasar magistrada? Yo no sé si me pregunta la gente. ¿Hay imparcialidad o hay, como se dice, independencia de Ministerio Público? En el caso de Monet, los estafados de Monet, que exigen que los de la familia Monet, que los moneros, que los estafadores se den el banquillo de los acusados. Sin embargo, la fiscalía ha insistido en mantener a la familia Monet fuera del alcance de los estafados, y se está tratando de hacer leña de un muchacho que estuvo ahí, que es el que ha estado viniendo a la fila de los acusados, que fue empleado por más de 30 años y que según la ley de trabajo se le entregó todas sus prestaciones laborales 3 meses antes de tratar el asunto. Y cuando usted tiene un empleado, según la ley, que le robó, como yo entendía, usted no debe cancelarlo, se le dio sus prestaciones laborales todas completas más de 30 años y sin embargo él está en el banquillo de los acusados. ¿Qué va a pasar con ese tapado de mundo? Bien, miren, en el caso particular de Monet, si bien no he hecho referencias profundas, porque como ya nosotros hemos establecido con anterioridad, cuando los procesos se encuentran en curso, pues obviamente detalles con respecto al proceso no podemos emitir, porque eso es parte de una de las violaciones que procesalmente nosotros como Ministerio Público pudiésemos determinar. Sin embargo, es conocido por los medios que durante nuestra gestión en la Fiscalía de Duarte siempre hemos tratado pues de esbozar y de dar a conocer a la población los detalles pertinentes que nos correspondan para garantizar que, como debe de ser, cada ciudadano tenga la orientación debida y el conocimiento propio que le corresponde de cada uno de los procesos que tiene San Francisco de Macorís. No en el caso Monet, en el caso Monet y en todos los casos que se presenten en la provincia de Duarte, siempre el Ministerio Público actuará con independencia y actuará apegada a las normas. La dependencia a veces no tiene que ver con que nosotros nos manejemos más hacia un lado que hacia otro, sino con que nosotros seamos objetivos en el desarrollo de nuestras investigaciones. Recuerden que todas las decisiones que el Ministerio Público tome siempre van a estar orientadas hacia el nivel de objetividad que debemos de exhibir. El mismo conocimiento que esta Fiscalía, en conjunto con otras especializadas, le ha dado al caso Monet desde el inicio de las primeras querellas que fueron interpuestas, es el mismo que se le continuará dando en este momento. Sabemos que a veces algunos ciudadanos tienden a pensar que un proceso que vaya más rápido o más lento que otro tal vez está recibiendo menos o mayor interés en cuanto al actor que le da curso al mismo. Y no, parte de la garantía de que un proceso pueda ser debido, pueda contar con todos los medios de pruebas pertinentes que hagan posible sostener que con probabilidad esa persona o las personas involucradas puedan ser condenadas, es lo que garantiza que el Ministerio Público haga un trabajo adecuado. En ese orden, tanto con las querellas que han sido presentadas en primera parte como con esta segunda, nosotros agotaremos el procedimiento pertinente. No se trata de acelerar los procesos para llevarlo sin nada, sino se trata de presentar un proceso que reúna las condiciones debidas para que se pueda obtener ese nivel de justicia que demanda y que requiere la sociedad.